¿Ya está prendido el fuego? Vaya. Y está bajo el volumen.
Muy buenos días para todos. Con ese canto que nos recuerda que hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nuestra Madre del Cielo. También oramos por una madre. Oramos por Rumi Bustamante de Londoño. Ella cumple su tercer aniversario y nos unimos a sus hijos y nietos para orar por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que constituiste la madre de tu Hijo también como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, podamos promover más eficazmente el reino de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando don Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos.
Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo de se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosan de alegría, canten a Dios, toquen a su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara la casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que ha salido de Dios. Les contestó Jesús: ahora creen, pues miren, está para llegar la hora. Mejor ya ha llegado en que se dispersen cada cual por su lado y me dejen a mí solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que Pablo, el apóstol, hace a la comunidad cuando llega a Corinto. Les pregunta: oiga, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y entonces la gente responde: pero es que ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo todavía. No sabían del Espíritu Santo. Y claro, continúa el apóstol, ora sobre esa comunidad y suplica sobre ellos esa presencia del Espíritu Santo, imponiendo las manos, dice la lectura, que entonces el Espíritu Santo llegó a esa comunidad. Pues nosotros estamos en estos días en camino a Pentecostés, y nosotros
si escuchamos la misma pregunta que Pablo hizo allá, seguramente ya podemos dar una respuesta positiva, porque allá dijeron, no, ni siquiera nos han hablado de él, no sabemos quién es el Espíritu Santo. Nada. Si les preguntan a ustedes, pues van a poder responder como respondió Bárbara. ¿Ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y ustedes van a poder decir, claro que sí, lo hemos recibido en el bautismo. Allí el sacerdote impuso las manos y luego también en la confirmación. Y lo seguimos recibiendo y lo seguimos avivando en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Y entonces vemos que la comunidad llena de ese Espíritu Santo, pues va caminando en el seguimiento de Cristo. Cabe decir lo que ya hemos reflexionado en otras ocasiones, que es el Espíritu Santo el que da movimiento al cristiano. Es el Espíritu Santo el que da movimiento a la iglesia. Sin Espíritu Santo el cristiano no se mueve. Sin Espíritu Santo la iglesia no se mueve. Por eso es fundamental ese Espíritu Santo. Y miren que si bien se recibe a nivel de comunidad, pues también recordamos, diríamos que la primera persona de manera directa, porque el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo siempre han existido, porque es Dios. Pero en la revelación, en la manifestación, la primera persona que se benefició de esa presencia del Espíritu Santo fue nada más y nada menos la Virgen María. Pues claro, la Virgen María, la escogida por Dios, porque sobre ella se posó el Espíritu Santo. En ella habitó el Espíritu Santo y por la acción del Espíritu Santo, María Santísima se convirtió en santuario de salvación y se convirtió en protagonista importantísima, fundamental en la obra salvadora, entendiendo todos que la obra salvadora, que el Salvador es Jesucristo. Pero ella fue la primera que dijo sí al Espíritu de Dios y dejó que el Espíritu de Dios habitara en ella. Hoy a la Virgen Santísima la estamos honrando, venerando en esta bellísima advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y tenemos que insistir también en el mensaje de la aparición de Fátima, que en el fondo no es decir nada nuevo a la revelación o a la palabra de Dios o al mensaje de Jesús. Es más bien recordar a la humanidad el mensaje de Jesús o la invitación de Jesús. Y la invitación de Jesús cuando recorrió Galilea para hacer posible el reino de Dios entre nosotros fue: conviértanse, conviértanse. Y entonces, por eso María no agrega nada al mensaje de Jesús, a la revelación de Jesús. Pero sí, como en las bodas de Caná, nos enseña, hagan lo que Él les dice. Así que nosotros, hoy que honramos a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, pues también nos disponemos, como ella, a tener en nuestro corazón, a convertir nuestra vida, como debe ser, en un templo, templo vivo del Espíritu Santo, como lo fue ella, y hacer eco de esa constante invitación a la conversión, conversión del alma,
para que a este mundo llegue la paz, llegue el perdón, llegue la concordia, máxime cuando también en esta hora de la historia continuamos con hechos de violencia en distintos lugares del mundo y claro, Colombia y nuestra ciudad de Tuluá no es la excepción. Se hace necesario replicar la invitación de la Virgen a construir la paz desde esa conversión, desde la escucha de la palabra de Dios, que como María, entonces habite en nuestros corazones la presencia de Dios. Que así sea. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oración de ese sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En nombre del Señor.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Ruby, llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Ese es Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Pasanando, pasanando.
Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María de Fátima, imploramos, Señor, tu misericordia. Haz que, imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que esta tarde, toda esta semana y hoy, vamos a estar en el lago, el laguito y San Carlos, de 3 a 5 de la tarde, en el visiteo, puerta a puerta. Y en la noche vamos a tener allá novena de Pentecostés y Santa Misa en la calle 39 con carrera 20. Calle 39A con carrera 20. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestra hermana Ruby Bustamante de Londoño y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Terminemos cantándole a la Virgen.